aprender en las esquinas. Todo el mundo está escuchando y los curiosos se arriman. Suena un cuento que es de otro. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Recibimos a Lucas Pinto. Bienvenido. Señores, mejor director de Murga 2019. Y levántese que anoche le entregamos el premio. Mejor director. ¡Bravo, ¡Bravo, Lucas! Pará, Pasolini, parado también. ¡Ah, qué tremendo! Te queremos. Parece que tiene fans. Desde que eras el dinosaurio. ¿Se piensan que te conocen desde chiquito? Desde chiquito. Que andaba acá a la vuelta. Desde que eras dinosaurio del Parque Jurásico. Mirá. ¿Qué pasa cuando ves cantar la murga así, cuando el pulpa agarra el micrófono y lo derrite todo así? ¿Qué te pasa? Es una linda sensación. Aparte, ahora que está terminando el carnaval y empezás a ver cositas puntuales, está buenísimo. Lo ves de afuera. No tenemos esa posibilidad nosotros de nunca ver la murga, más allá de la televisión. Entonces está bueno, es un lindo momento. Y ese clarín ahí, el pulpa cantando. Y es pasar raya, decir todo aquello que veníamos pensando desde el carnaval pasado, todas esas ideas que tiramos durante el año, mirá en qué se plasmó. Sí, eso, sí, es el ejercicio que hacemos o que hago, que nace de la nada, un espectáculo que nace capaz de... El puntapié inicial de decir, y si le ponemos tal nombre... Claro, este espectáculo nació de una canción, que escuché un día, una canción de una banda argentina, era como la introducción, era lo que iba a venir después de la presenta. Entonces, cuando nace de una cosita que es chiquita y después se convierte, después ya le trasladé la idea a unos compañeros, después ya me junté con Meche en el vestuario y se empezó y después termina en esto y está buenísimo. ¿Y así es cada carnaval? ¿Así sí, se maneja? Sí, arranca a veces del nombre, no sé, un año ya teníamos, se llama Relajo, por ejemplo. Claro. Entonces hay que buscarle todos los ingredientes, la estética. Y este nació de una canción y teníamos ganas de hablar de ciertas cosas y había que vestirlo. Y ahí apareció el Club de los Malos Modales, por ejemplo, ¿no? Pero siempre varía. Y ya para el año que viene, la hoja siempre arranca en blanco. Ajá. Luca, decías, está terminando el carnaval. Ya terminó ahí. Hoy, con el día después, ¿con qué sensación te quedaste? Recién hablaba ahí con un compañero y hay como sentimientos ahí encontrados. Primero, la murga vivió un carnaval precioso. Carnavalazo por los tablados, en cada teatro, el proceso, la creación del... Y después termina el concurso y ahí el concurso es medio que te da un sacudón, ¿viste? Y no es capaz de lo que uno espera. Porque esperaban otra cosa. Sí, nos daban como favoritos. Sí, la murga, o sea, ayer lo decía, necesita como que... no es que necesita ganar, pero el colectivo necesita que le suceda eso. Claro. Tiene 12 años ya la murga. Y la gente necesita, es lo que también, le falta. La impresión, ¿no? Porque los espectáculos de los últimos... Repasamos los espectáculos de los últimos años de La Cabra. Y es a lo que te lleva. Vos ya sabes que vas a arrancar el año que viene con el carnaval. Exacto. La gente te va a esperar. Sí. Y muchas veces es la gente la que necesita más que gane la murga que el mismo componente. Sí, que vos podés quedar enamorado de tu espectáculo. Y decís, vos, está divino lo que hicimos. Sí, iba a decir eso, ¿viste? Iba a decir, no lo necesito yo como... Claro. Necesito ganar para... Y mis compañeros... Lo necesita Cayó la Cabra. Si la podemos personificar... Claro. Ella se lo merece. Claro. Y vos decís que el primer premio, de alguna manera, lo puede lograr eso, o ya está instalado. Como decía Coco, la gente ya tiene a Cayó la Cabra como una murga grande. Una murga que hace un montón de tablados. Es de las top 3 que hace la más cantidad de tablados. Sí, es como... Por eso, es como... sentimientos encontrados, porque la murga logró un montón de cosas y está instalada y es favorita y le gusta un montón de gente, que eso es lo más preciado que tiene, pero a la vez
necesita que se confirme un año. Claro. No sé, para broche de oro y decir, bueno, todo bien, pero hicimos todo bien, denos un premio. Sí. Reconózcanlo. Claro, y eso también repercute en el trabajo de todo el año, que la murga lo que quiere es dedicarse o tener todo el tiempo lo más que pueda haciendo murga. Entonces, lo necesita, pero a la vez no impide que la murga siga para adelante. ¿Cómo se formó Cayó la Cabra? Cayó la Cabra 2007. Ajá. Desconocidos totalmente. En aquel entonces la murga hizo un llamado en un foro, no existía ni nada. Recién empezaban los foros, Cayó la Cabra necesita integrantes. Y ahí fueron como llegando a distintos lugares de una murga joven que se había desarmado. Y yo entré en el 2008, ya hace 12 años que estoy. También me dijeron, falta un primo, yo en ese entonces cantaba en la cuerda. 2008-2009 canté en la cuerda y ya 2010 pasé adelante a dirigir. Pues fue el director que estaba y ya ahí me acuerdo que me dejó mi madre en la puerta, que yo no quería ir. Me dejó como en la escuela, ¿viste? Claro, cuando... Ay, me tenía 19 años, ¿cuánto tenía? Sí, 20 años. Pero no quería ir, pues estaba en otro momento, ¿viste? Y me dijo, no, dale, vos tenés que ir. Así que es fundamental mi vieja para, obviamente mi padre, pero mi vieja me acuerdo que te voy a llevar hasta ahí, dale. Y cuando llegué ya conocía un par del liceo. Y ya nos sentimos ahí. ¿Y ella te acompaña ahora en el Teatro Verano? Sí, fundamental, mi vieja y mi familia, todos, para el hoy. Ahora, recién dijiste algo que dijiste, ella lo necesita, Cayó la Cabra lo necesita. Cuando ves a Cayó la Cabra, ¿qué representa para vos? Ya es un integrante de tu familia, no te la podés sacar en ningún momento. ¿Hay en algún momento que lo dejás realmente como si fuera el traje del murguista? Decís, bueno, descansá hasta que te pongo de nuevo. ¿Qué significa? Y hoy en día es como, es mi proyecto, es a lo que decidí ir soltando cosas, ¿viste? Cuando le, mamá, quiero dejar el liceo para jugar al fútbol, le dije una vez, bueno, pero si dejás, metete. Y un día dejé el fútbol apareció la murga y los laburos que tenía los iba dejando de lado para dedicarme 24/7 a la murga. Entonces se convirtió en mi proyecto y en el proyecto de mis amigos. Es como lo más preciado que tengo. La relación más larga que tuve. Mirá vos. Por ejemplo, 12 años no tuve nada, ni un trabajo, mirate, ni una novia, ni... Entonces, nada, todo lo logrado, lo que más tenemos que cuidar. Hacemos hincapié un montón en cuidar esto, que nada, se logró algo. Entonces, lo más preciado, el tesoro más... Y sí, la veo ahí como una persona. Este año estuve a punto de dejarla antes de arrancar carnaval. ¿Sí? Y sin embargo, estaba... ¿Pero dejarla por algo personal o por un enojo en particular? Sí, es un amor-odio constante la murga. Sí. Y también son 12 años de hacer esto y... Cansa. Sí, cansa, vos sabés, Martín. O sea, y yo que de repente estoy como por fuera del carnaval, los veo que también llega a fin de año y todo, y están como una sensibilidad, porque es tanto lo que se hace, claro, con tanto amor, que me imagino que la mínima cosa fuera es como que te detona. Sí, o adentro también, somos una cooperativa de 21 personas. Y con todas sus cosas. ¿Cómo es eso, Iván? Con su mundo y con... Entonces llega un momento que se va bajando alguno y yo sentí que nunca me iba a suceder eso y sin embargo transité por esa... ¿Mira? Por ese enojo con la murga o enojo conmigo, o no creer en... ¿Y qué te hizo cambiar de idea? En mi tarea y mis amigos que me dijeron... Estás loco. Sí, me dijeron que era fundamental, que no sé, que sin palabras hermosas, pero que me hicieron reflexionar y que estaba callado, no me puedo ir, porque hay un montón de gente que... El que lo ve y que yo lo necesito. El que lo ve afuera no concibe también Cayó la Cabra, Coco, que estás todas las noches en el teatro, no concibe Cayó la Cabra sin Lucas adelante. Hay algunos, vos sabés que a eso iba, porque más allá que vos decías, a veces el sacudón que te da el concurso, te dice vos, todo el trabajo que hicimos, pensamos que ella se lo necesita, que la coronen con un primer premio. Sin embargo, eso no ocurre, pero sí ocurren otras cosas. Uh-huh. Como hablábamos, como te entregábamos el premio ayer, que no nos imaginamos un Cayó la Cabra sin vos, como tampoco nos imaginamos un Cayó la Cabra sin Maxi Tuala, máxima figura del carnaval. O sea, que la murga ha tenido reconocimientos por otros lados, ¿no? Sí, hay ciertas personas que son cara visible. Maxi, por ejemplo, yo no la veo a la murga sin Maxi, pero un día se te puede presentar esa... Pasó con Camilo, ¿no? También. Pasó con Camilo, que uno decía, no, sin Camilo Fernández, la murga, ¿viste? A la vez escribía y un día
Cami y dice, che, me pintó la radio y otras cosas y fue un mundo, ¿viste? Claro. Eso para una murga de amigos, claro. Se te va a uno y decís, está, no salimos. Y sin embargo, al otro año estaba la murga y después se bajó Martín, que era el otro letrista. Y entonces va sorteando un montón de cosas y se te van Lucas, pero a la vez también aparecen figuras también importantes dentro de la murga. Por ejemplo, en la parte de libretos aparece Álvaro García, un ícono también en lo que es la cultura murguera y en los textos, ¿no? Sí, tenemos la suerte como... se va arrimando gente talentosa a nosotros, ¿viste? Eso es un regalo que nos sucede. A veces no tenemos que llamarlo. Se arriman a... Quieren participar de Cayó la Cabra y Álvaro García es un claro ejemplo. El año pasado la idea era que nos monitoree un poquito la despedida. Porque nos la terminó escribiendo. Gran letrista contra farsa, claro, una poesía hermosa. Y de monitorear pasó a escribirla, la quiero, dámela, dijo. Y este año lo llamé para decirle que queríamos estar con él. Y también, y un día va a un ensayo y estaba la canción final, ¿viste? Para a veces la murga, para adelantar, canta algo con fruta, ¿viste? Con cualquier letra. Con otra letra, sí, cualquiera, sí, para adelantar en arreglos. Y Pablito, que era la música de él, la llevó con cualquier letra. Y estaba Álvaro ahí, yo lo miré y le dije... Si querés, tuya, no sé qué. Me dijo, no. Así estoy bien. No sé qué. Está buena. Se grabó en WhatsApp ahí para después tenerla, para tener la oreja. Y a la noche se la mandé. Insistí un poquito. Y... Tuya, Héctor. Tuya, si querés, es tuya. Al otro día estaba la canción final escrita y era una belleza. Entonces, se nos presentan esas cosas que es realmente... Claro, que también era un desafío eso, porque al cambiar los letristas, también ustedes se preguntaron, porque lo charlábamos en algunas notas así en el teatro, ¿qué pasa? ¿Cambiará la identidad de la murga? La esencia, claro. Claro, y sin embargo, la identidad de la murga no cambió. No cambió. Sí, la murga tuvo mucho miedo, voy a ser sincero, y tuvo como distancia de lo que iba cantando. Se fueron enamorando de nuevo. Este año en particular necesitamos que nos dijeran que estábamos bien, que la fuera. Años anteriores salíamos a desfilar ya convencidos de que teníamos que nosotros ir a decirle, mirá, sabemos que estamos bien. Ahí va. Este año necesitamos que nos... Che, está buena las cabras. Está bueno. Y ahí nos... La murga como que... Fue distinto el proceso, es aprendizaje, porque no siempre uno de primera se enamora. Lo que pasa es que capaz que lo sacaron de la zona de confort. Exacto, ahí como que te pero es tal cual lo que decías, que se te baja un integrante, tenés que aprender a convivir con eso. Claro. Porque es así. Lucas, yo quería preguntar sobre la murga en sí. ¿Qué encontraste en la murga? ¿No? O sea, encalló la cara, pero vas precisamente a la murga, porque también das talleres en las escuelas públicas. Sí, es una herramienta hermosa. Completa, más allá de lo que uno puede pasar, de un arreglo, de algo, es como el vínculo que uno genera también, ¿viste? La herramienta murga para mí es súper completa y hacerlo en las escuelas o hacerlo en un taller, en una esquina, se expandió el género, ya la murga no está mal vista y eso, hoy en día nosotros podemos estar adentro de una escuela pasando lo que uno sabe, es un género que también, si la data te la guardás, no sirve de nada. Yo aprendí de todos los que vi y de todos los que me rodearon y lo poco que sé lo quiero pasar y lo que saben mis amigos lo quieren pasar. ¿Y qué notas en la escuela en los niños cuando los reciben niños, los talleres? Para mí, piran con la murga, ¿viste? Les encanta, nos sucede a nosotros en los tablados donde vamos, que los niños son los primeros que se arriman. La otra vuelta, el último tablado, me pasó del famoso me pintá la cara, que pensás que se extinguen ciertas cosas. Y hay cosas que... Claro. Y me recuerda a mí haciendo eso, ¿viste? Claro. Como que va pasando generaciones y la murga no muere, no queda. Entonces eso es lo que está bueno. Qué divino. Tu viejo, a la bajada del Teatro de Verano, siempre está ahí. Es uno de los primeros abrazos, abraza con toda la murga, arranca a llorar en la despedida. Pero ¿qué pasa el resto del año? Se acerca la murga, tira cosas. El viejo siempre,
siempre está. Nosotros también tenemos una relación, o sea, como de... Hay un respeto, obviamente, hacia mi padre, pero siempre fue como, viste, una que más de grande fuimos creciendo y nos fuimos como acercando más. Mi relación con mi viejo acaba de ir acá adentro, en el canal, y laboral, viste, era mi jefe, se podría decir. Entonces siempre, y después ya creciendo empezamos como a acercarnos más y tener estas instancias más de carnaval y más de una anécdota y más de... Que eso también lo generó la murga, por ejemplo. El viejo sí, acompaña. Aparte, él trabaja en el Centro Cultural Jacinto Vera, en la cantina, que muchas veces la murga ensaya ahí. Claro. Entonces, quizás estuvo en el primer día que se pasó la clarinada de la murga, ya la escuchaba. Pero viene y te dice, vos, esto está mortal, o esto no me gusta mucho, te tira algún... No, no, de ese estilo no. Viene Marco, vos decís, callate, vos sos parodista. Claro. Claro. Sí, pero eso... No sale malo, Gaby, papá. Es un solo año de murga y ganó. Viste, ya me... Sí. Saltimbanqui. Ahí te mojo la brecha. 84, viste, ahí ya tiene claro. Mucha piada. Mirá que yo me subí con el hombre. Claro, sí. Lucas, te quería hablar un poquito de lo que es el apéndice de Cayó la Cabra, que es Mabelita Rodríguez y los Antiguos, ¿no? Porque es como una beta distinta, ¿no? Ahí, ¿cómo se les dio por el tema de los boleros y de formar una banda que no tiene nada que ver con la murga? No, ahí no tiene nada que ver. Y también era eso, al estar haciendo murga todo el tiempo, era también querer crear otras cosas. Hay un montón de integrantes también de la murga, tener como otro sonido en la, claro, en la vuelta, otro ensayo, otro grupo, tener otro rol también, ¿viste? Jugar a otra cosa, sí, porque sí, todo creo que es una apuesta en jugar, ¿no? Sobre todo también la murga, ¿viste? Todo ese entorno de la murga. Al estar adelante me generó como... Tengo un rol importante, a la vez de ser director, como que más o menos... Voy llevando con otros compañeros, obviamente, el timón de la murga y de ciertas decisiones. Uh-huh. Y en otros lugares no quiero tener eso, ¿viste? Claro. Lo que pasa es que ahí te pasó como la canción del Canario. Te mandan a la cancha sin preguntarte si querés claro, entrar. Sí, sí, claro, sí, no elegí eso, lo acepté. Claro. Y estoy aprendiendo también del rol de estar adelante de un grupo y nada, eso. Entonces, cuando se presentan estas oportunidades de estar en una banda o estar en nuestro proyecto... quiero estar porque son otros los que tienen que decir. Eso cuando sos peón. Para mí es súper sano, lo necesito en mi vida, que otro lleve la batuta en otro lugar y yo tener otro rol. Che, mañana a las 9 el ensayo, buenazo. No tengo que decir yo mañana a las 9 el ensayo. Cosas así me sirve para eso y para crear y sacar por otro lado también. Lucas, algo lindo que también has hecho y que justo estaba mirando la gráfica donde está tu nombre es vestirte de payaso e ir a recorrer hospitales. Sí, bueno, ahí está, no sé dónde salió lo del payaso. eso crecí con eso. Mi viejo, no sé, pintándose... Y poniéndose una ñata y yéndose de mi casa y se ponía una corbata. Y, o si sí, se ponía una corbata era de lunares, claro, de colores. Al principio era la distancia esta del hijo de Pelucita, la escuela, todo. Cuando crecí me resultó, este loco está en otro nivel. Hace 50 años queriendo ser payaso. Hoy en día el clown, el payaso está más en la... Tiene otra aceptación. Claro, en la vuelta, talleres o otra cosa y hay más. Pero hace 50 años querer... entonces, ya mi admiración era total. Y crecí también y encontré también un lugar en el clown, en el payaso. Y después se me dio la oportunidad de entrar en los payasos medicinales. ¿Cómo es esa experiencia? Porque es muy movilizante, ¿no? Sí, es hermosa. Y es... creo que me gusta más que la murga, que todo. Es como el lugar, el payaso donde yo me siento... Donde te sana a ti. Sí, sí, claro, sí, muy sanador y la tarea es hermosa. Nada, la risa, no es una frase hecha, pero realmente cura un montón. Y el año pasado lo tuve medio abandonado al hospital porque cuestiones de tiempo, pero este año quiero volver porque tengo las puertas abiertas para participar de este colectivo que son los payasos. Qué lindo. Qué lindo. Sí, está bueno, está re bueno. El multifacético Lucas Pintos. ¿Y el señor Bartolo, de dónde sale? Ah, bueno, señor Bartolo es la marca de camisas, esta camisa. Tiene una marca de camisas, es increíble. Camisas. Soy un empresario de la moda. Muy bueno, la camisa, muy buenísimo. Sí, qué maravilla. Sí, en Ciudad Vieja, ahí tenemos ya, le pasamos el chivo, Reconquista y Zavala. Sí, con María, mi socia, estamos...
Ahí hace 3 años que estamos ahí. ¿Mira? Nada, a mí me gustaban las camisas, ella diseñadora. Aparte le hace falta a los uruguayos camisas. Claro. Color, ¿no? Color, sí, al carriesgar. No. No le pongas gris, ¿eh? Yo me parece que... Espera, no. Coco Rivero es usador de tu Coco camisa. Rivero es... Rivero sí, usa, sí, señor Barrio. Una rosada con cebritas. Sí, aquí estaba, on fire. También está en las redes, sí. 140 veces sí. Subió Coco Rivero. Sí, se llevó todo. Fue como Angiolini, que el año pasado... Angiolini te hace esto. Un año se lleva todas las menciones y al otro año te gana con 3 conjuntos a la vez. Entonces este año fue... Metió el tricampeonato. Pero si es una papa, algo te lleva, ¿no? Lucas, bueno, ¿por qué brindás? ¿Por qué brindo? Por mis amigos fundamentales. En momentos de oscuridad están ahí, una palabra ahí, mis amigos. Vamos arriba, salud. Salud. El placer enorme, Salud, Lucas. Bueno, vamos al móvil. Vamos al móvil. A ver, contanos las novedades que tenemos en este fin de semana, Cami. Hola chicos, como anticipamos...